Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de Criptomonedas. Eh, aquí estamos aquí, o sea, queremos que os hagáis miembros del canal, aunque os suscribáis y nos deis like a nuestros vídeos. Si os hacéis miembro, pues estos vídeos los tenéis los primeros en el momento de grabarlos. Ya está. Grabamos, subimos y lo ven, los primeros que lo ven son los miembros. Tres valores, tres interesantes valores que pueden ser interesantes de cara a noviembre-diciembre. Tenemos virtual... Tenemos Safe, tenemos Turbo. A ver qué nos dice. Vale, este es virtual. Fijaos, salió en octubre. Eh, salió en octubre. vale En prácticamente un mes ha subido una puñetera barbaridad. ¿Qué haríamos nosotros? Fijaos, bueno, pues nosotros lo que haríamos sería intentar comprar en la zona de 0.30, ¿vale? Es decir, aquí hay un billón un billón y un billón, un billón, con lo cual está todo perfecto, o es sea, al 100% del vinculante, el máximo y el total, o sea que esto es perfecto, entonces vale 300 millones, 380 de hecho, entonces lo que haríamos sería intentar comprar en la zona de 0,30, ¿vale? Es más, incluso intentaríamos comprar en el giro alcista, en la vela verde de giro alcista, ¿vale? Y luego... Si es 0.30, pues y luego la vela verde de giro alcista y el objetivo que daríamos sería el 1, ¿vale? El 1. Tenemos en el Aerodrome, el Billet, el mexc como siempre, que este es nuestro uno de los nuestros de cabecera, así que este sería virtual, ¿vale? y Mientras que en algunas alcoholes seleccionadas con fuerte utilidad aún pueden experimentar crecimiento, las altcoins son más amplias, parece moderada Los inversores cada vez más enfocados en activos establecidos, fijaos. Al SISO cada vez más moderada. ¿Qué significa? Que se están tocando pocos cri... pocas criptos. O sea, intentas tocarse todo. Se tocan todas. Pero en el momento que Bitcoin tose, hay un gru... la mayoría se desploma. Como diciendo, oye, yo no voy a quedarme aquí el primero, no voy a ser el, el tonto que se va a quedar dentro. ¿Vale? Máximo histórico 0.51, vamos a darle al 0.30 aproximadamente. ¿Ok? Voy aquí un poco más. Puedo ir un poquito más, aquí nos habla un poco más bajo. Bueno, de momento, esa nos vale, vale. De momento, esa es la que nos vale, 0.30. Incluso podríamos venirnos a esta zona que sería el 0.24. Pero bueno, vamos a dejar que se caiga tranquilamente. ¿Vale? Se caiga y en el giro alcista compramos objetivo 1. La otra es safe, ¿vale? Que salió hace poco. Entonces, ¿qué haríamos con esta? Vamos a hacerlo de otra forma. ¿Vale? Esta se puede comprar ya. Es decir, esta ha hecho la subida fuerte al 1,80, ha caído hasta ahora el mínimo del 1, más o menos. Y ahora, entonces, compraríamos con objetivos es 1,80. ¿Qué tiene? Circulante máximo, estaríamos hablando de que tiene el 50% circulando. Entonces, son 500 millones. Objetivo: el... aquí podríamos sacar un 50-60%. O sea, una capitalización. Circulante del millón. De los mil millones. Pues ya está. No nos complicamos la vida. Eso es un por dos. A ver qué nos dice aquí. Ha llegado el 1,80, corrige. Vamos a buscarle ese modelo. ¿Vale? Es el safe 1,80. Vamos a buscarle ese modelo porque aquí no sé si tenemos más. Sí, 1,80. Y el objetivo máximo, el 1, el 2,52. ¿Vale? Está. Esta es la línea que nosotros queremos, ¿vale? Un máximo por dos. Y la siguiente que nos dice el turbo, patrón de tren de curva parabólica, bla, bla, bla. Vale, vamos a verlo aquí. Este tiene una primera subida fuerte, una corrección, una segunda subida fuerte, una corrección. Ah, este está un poco más lento. Volvemos a hacer un poco lo mismo. ¿Vale? Dejemos que se caiga y en el giro alcista compramos. ¿Vale? Solo siempre hacemos un poco la misma. Dejemos que se caiga y en el giro alcista compramos. O sea, dejamos que tenga una cierta zona de suelo. ¿Dónde va a ser el suelo? Seguramente el 0,50. Aquí lo hizo el 0,30. 0.030. Eh, capitalización 500 millones. Sí, están 500 millones. Con lo cual, pues le damos un por 2. Entonces, va, o por 3. Vamos a, a dejar que caiga el 0.0050 y ahí volvemos a comprar. ¿vale? 0.0030, 0.0050. Eso serían un poco las zonas de entrada. Y el objetivo, pues, llegar, volver otra vez a máximos, ¿vale? Hacemos un por dos. Estos son los tres valores que nos parecen interesantes. Quizá nos quedamos seguramente con virtuals, ¿vale? Pero los tres pueden ser interesantes, ¿vale? Pueden ser interesantes. Aquí nos dicen... <coughs> el listado de la plataforma de copyright de futuros, etcétera, etcétera. Aquí lo importante que es que nos llamen la atención, que vaya mucha gente sobre ellas y que en alguna de estas pues eh, pegue la subida. Entonces, no le damos más, más objetivo, son, son nuevas, ¿vale? Fijaos, esta es de octubre, perdón, vamos a verlo bien, esta es de mayo, esta es de marzo, ¿vale? del año de este no de febrero de este año con lo cual esta es la que más posibilidad tiene de subida tiene el típico gráfico y esta es de mayo febrero y año pasado vale y agosto no y mayo del año pasado con lo cual estas nos quedamos con virtuals luego con turbo y luego con save ¿qué buscamos? pues un, un rebote poco más arriba y luego ya, ya en el mercado bajista pues eh, barra, venderlas todas. Así que nada, esas tres. Primero Virtuals, luego Turbo y luego Safe. Un abrazo y hasta siempre y suscribiros.